Bienvenidos a otro video aquí en Ponte al Pro TV. Hoy juega la Franja contra el León aquí en el Estadio Cuauhtémoc, aquí en el bello Estadio Cuauhtémoc, el dos veces mundialista. Aquí estamos ya, Pedro. Sí, ya estamos listos para este partido. Estamos muy felices. Hoy vino de gala. Sí, hoy vengo con mi camisa. Porque no venimos de prensa hoy. Ya explicamos eso un poco en la previa. Hoy vinimos de aficionados a apoyar a la Franja, pero bueno. Claro. Sí, tenemos que aprovechar. Es mi último partido que voy a estar ahorita para estar haciendo los videos. Ahora sí oficial. Me voy para el martes, entonces ahora va a ser mi último partido de acá en este estadio. Voy a regresar para el partido contra Tijuana, allá en Tijuana. Pero sí, ya estoy contento y pues esperemos que al Puebla le vaya bien. Queremos estar otra vez de nuevo en zona de liguilla y pues esperemos lo mejor para este partido. Y pues aquí estamos en el Cuauhtémoc, que hay mucha afición de León. Ya vimos algunas calconomías que pusieron ahí en las butacas. Pero bueno, aquí estamos, a ver si agarramos ahorita predicciones de los aficionados, a ver qué más le preguntamos a los aficionados el día de hoy. Y pues bueno, aquí estamos desde el Estadio Cuauhtémoc. Hoy juega Puebla contra León, juego muy importante para la Franja en términos de liguilla. Pero bueno, ahorita repasaremos la alineación del Puebla en unos momentos. ¿Ya? Era video. ¿Era video? Vamos a ver. Ya comimos aquí en el Fat Bear, el lugar usual. Y sí, si están por el Estadio Cuauhtémoc, que se lo recomendamos bastante. No nos pagan por decir eso, ojalá sí. Si están viendo el video, gente de Fat Bear, piénsala, Sí, ya saben, acá estamos para promocionarlos, para hacer estas cosas. No es cierto, no, pero si gustan, no nos tienen que pagar dinero con hamburguesas. Estamos más que satisfechos, ¿o no? Y no, sí, claro que sí. Pero ya estamos listos para el juego. Ya salió la alineación del Puebla. Parece que va a ser un 4-4-2. Viconis en la portería, Angulo y Loroña por las bandas en la línea de 4, con Ariola y Néstor Vidrio. En el medio, Jesús Zavala, Pablo González, Alan Acosta y Alejandro Chumacero. Reaparece Chuma en alineación. El luego enfrente parece que va a ser Omar Fernández y Lucas Cavallini. Pues sí, reaparece Alan Acosta después de buen tiempo, después de su lesión. Y reaparece Chumacero después de buen tiempo también. Sí, como lo había comentado en la previa, creo que Orozco le ha estado costando estos últimos partidos y siento que pues en el segundo tiempo en el partido contra Morelia, creo que Chumacero entró para hacer una diferencia y creo que eso es algo que le pareció mucho a Chelis. Y lo de Acosta, algo cantado, le encanta Acosta y nomás esperemos que no pase la misma cosa que pasó con Tabó cuando lo metió también después de su lesión y que se resintió de esa lesión. Entonces esperemos lo mejor, esperemos que Acosta tenga una muy buena noche y pues esperemos que también a Chumacero, porque la verdad, Chumacero cuando está a nivel creo que es uno de los mejores jugadores de este plantel que tiene el Puebla. Y pues sí, es una alineación interesante, se puede decir. No me esperaba que Chumacero regresara a la alineación ahora. No se esperaba eso. Lo de Acosta tal vez sí se esperaba un poco, pero de todos modos regresa de lesión, es un poco riesgoso ahí. Fuerte banca del Puebla con Alustiza y Johandre Orozco. Ahí las opciones de relevo, Pedro. Sí, como lo dije, Alustiza no es un jugador que pueda rendirte los 90 minutos. Entonces, para el segundo tiempo yo siento que ahorita va a tratar de Chelis tratar de ir controlando el partido. Y pues ya en el segundo tiempo, al meter a Johandre con la velocidad que tiene y Alustiza que tiene, pueden sacar una... Pueden darle un susto a León. Pues luego, viendo la alineación de León, parece que es la misma que usaron la última semana contra Necaxa. Lograron ganarle a los Rayos 2-1 allá en León. Y bueno, muy fuerte alineación, por supuesto. Ángel Mena, tal vez el jugador del torneo en la Liga MX. JJ Macías también viene en muy buen momento. Luego tiene otros hombres muy peligrosos como el Chapito Montes, que reaparece en la selección. Joel Campo, muy bueno el Tico. Y también la defensiva, ¿no? Ha estado muy bien ahí con Cota en la portería. Y luego, pues, Miguel Herrera de Kiwa. Sorprendente este torneo, Miguel Herrera, la verdad. Y ahí con Andrés Mosquera, uno de los mejores centrales en todo el torneo, el colombiano. Pero... Sí, el equipo en general es un equipazo. A lo mejor de nombres no tanto, pero sí siento que es un equipazo el equipo. Vienen en buena forma, 10 partidos consecutivos sin perder. Es algo inusual de estar diciendo, especialmente la Liga MX. Y pues, sin perder, ganando.
Entonces, aparte de eso, digo, les falta un partido. Que vengan al Cuauhtémoc, creo que ahorita es, ahorita es matar y morir para los dos. Creo que Nachito Ambriz quiere este récord y quiere, no sé, quiere a lo mejor candidatarse para la próxima vez que se abra una ventana para la selección. Se lo merece, ha sido un entrenador que no le dan tanto show y tanto spotlight, pero sí es un buen técnico y lo ha demostrado con el América y lo está demostrando ahorita con el León. Y pues bueno, estamos listos para el partido. Nuestras predicciones ya dijimos en la previa, pero para aclarar un poco otra vez lo que son nuestras predicciones, yo tengo fe, yo creo que la Franja gana hoy 2-1, pero Pedro, yo no, yo no tengo la fe. Espero que les vaya bien, pero no tengo la fe. Siento que León viene muy fuerte. Puebla le cuesta acá en casa. Si no pudo con Morelia, que le vaya a poder hacer partido al León, que es el equipo que tiene 32 puntos y que ya ha estado calificado desde hace como 3 semanas. Entonces, honestamente, siento que va a quedar un 2-1. 2-1 a favor del León. Pues estas son nuestras predicciones. A ver si ahorita podemos hablar con los aficionados. Y pues bueno, ya listos para el partido. Vamos, Puebla. El aficionado de la Franja, muchachos, ¿tus pronósticos para hoy? Puebla 2-1, gana. ¿Acho? 2-0, Puebla gana. Pues. ¿Y este partido se tiene que ganar para entrar a la liguilla? Sí, para parar a León. Sí, es doble, ¿no? Parar a León y chance de entrar a la liguilla. Bueno, aquí estamos con Roberto, aficionado de la Franja. Cabrera, ¿sus pronósticos de hoy? 2-1 a favor del Puebla. Gana 2-0. 2-0. Sí. Con el número 30, Jesús Zavala.
Regreso al medio tiempo, León gana 2-0 contra la Franja. Medio tiempo ahorita, los primeros 45 minutos, desastrosos. Desastrosos. No creo que haya visto un peor 45 minutos de Puebla en esta temporada. Ha sido lamentable. Daniel Arriola sale expulsado después de una decisión del VAR media controversial. Luego, no, sí, la verdad, el arbitraje ha estado más o menos, pero no, pero Puebla ha jugado desastrosamente, de verdad. O sea, ha sido un desastre. Angulo, uno de los peores juegos que ha tenido en su estancia aquí en Puebla. Nunca he visto un peor juego de Brian Angulo. Joel Campo, Ángel Mena, Fernando Navarro, lo están haciendo pedazos. Omar Fernández está defendiendo más que Angulo. Ese es un desastre. Pablo González está jugando como Pablito y no como Pablotas. Está teniendo un juego desastroso Pablo González en el mediocampo. Cavallini ya se está perdiendo su mente ya. No me sorprendería para nada si Cavallini termina expulsado en el segundo tiempo. No, es un desastre ahorita Puebla. Pedro. No quiero decirlo, me duele mucho decirlo, pero se los dije. El equipo simplemente se mira muy mal, se mira desastroso. Es el peor Puebla hasta con Ojitos. A mí se me hace que Ojitos tendría esa mentalidad de que si ya va perdiendo 2-0, va a cerrar el partido, no va a estar arriesgándole tanto. Es una avenida, Brian Angulo, es una avenida. Es un desastre el equipo ahorita. Cavallini desde los primeros 5 minutos anda pateando cosas, anda pateando micrófonos, no sé qué anda haciendo. Es un equipo desastroso, me duele decirlo, pero se los dije. El Puebla ahorita con este resultado se mira complicado, que puedan seguir pensando en liguilla, porque tanto Pachuca mañana va contra los Escualos, no tienen 23 juegos sin ganar, o sea, va a ganar Pachuca. Sí, va a ganar Pachuca, se nos va a adelantar 3 puntos. Cholos va contra Pumas, que Pumas acaban de perder contra... Pero sí, es en CU, ese sí, todavía hay más posibilidad. No importa, el punto es que Pumas no está bien, Pumas está mal. Y Cholos acaba de llegar de matar al América, de ganarle al América. Entonces, Cholos viene con todo ahorita. La verdad, se mira muy complicado, esperemos que se nos den los resultados, pero simplemente con este equipo, mejor que ni vayan a liguilla. ¿Por qué? Porque lo van a ir a hacer un ridículo. Y pues bueno, sí, no... Dolorosos esos primeros 45 minutos, la verdad. A pesar de que pues, podría haber algunas controversias ahí con el arbitraje, no se excusa porque el equipo ha sido un desastre completamente. Y pues bueno, ya, a ver qué pasa en el segundo tiempo. No espero nada, Puebla con 10 hombres, no se espera nada. Con 9 porque Cavallini está dentro. Y pues bueno, ya, a ver qué pasa en el segundo tiempo. Bueno, ya 3-0. Sí, Pedro, ¿meten más, León? Pues cuando decía el Chelito, quería seguir atacando. Y se va a despidar, pero uno más. Yo creo que sí meten más, León, pero a ver. Bueno, 3-0. Ya, lamentable aquí, le estoy volcando. Pablito.
ya se terminó el encuentro aquí en el estadio Cuauhtémoc. Puebla perdió 3-0 contra el León. La verdad, resultado muy decepcionante. Tal vez esperaba ahí que Puebla, pues, no tenía mejores oportunidades en este juego, pero no pensé que perdieran de esta manera. El equipo de verdad se miró desastroso, como mencioné anteriormente. Roja de Dani Arriola impactó mucho el partido también. Pero antes de eso, antes de la roja, la verdad, el equipo no está jugando bien. Pésimo juego de Brian Angulo. Alan Acosta tampoco no hizo nada. Cavallini no estaba en el juego. Mentalmente no estaba en el juego Cavallini. Muy mal juego del canadiense. Pero bueno, casi nadie hizo bien hoy. No puedo señalar un jugador que la verdad hizo bien en el partido. Tal vez Omar Fernández tuvo sus momentos ahí, más defensivamente que atacando. Omar ahí tuvo unas intervenciones defensivamente cubriendo a Angulo, porque Angulo fue un desastre en este partido. No, de verdad un juego feo del Puebla, Pedro. No hay mucho que decir, la verdad. Los que miraron el partido se dieron cuenta de cómo el partido fue completamente de un solo lado. León dominó el partido, el Puebla ni unos 5 toques pudieron haber hecho, y si los hubieran hecho bien les fue, pero simplemente el equipo fue un desastre. No hay ningún jugador que pueda destacar en este partido, y la verdad debe a ver qué hace el Chelis, porque simplemente se mira que el equipo ya se va para abajo moralmente. Yo no pienso que viendo para Guadalajara, yendo al Akron, Chivas también es un equipo muy mermado, pero ahorita como terminaron jugando y como los exhibieron en León, simplemente asumieron un equipo muy, muy, muy moralmente abajo. Y tal vez pues no, mucha gente no confía en Tomás Boy, pero va a ser su primer juego. Es lo que dicen, el técnico que debuta gana, y usualmente pues los jugadores sí están más motivados con un nuevo técnico, y se miró aquí con el Chelis. Puede ser impacto eso también en el partido. El clásico de ESPN, Tomás Boy contra el Chelis. Pero bueno, ya despidiéndonos de este video. No, de verdad, partido lamentable aquí del Puebla. Fue muy difícil ver esto. Pero bueno, me tocó mi cumpleaños hoy este resultado. Pero ni modo, así fue. Estamos felices de estar aquí en el Cuauhtémoc. Feliz de traerles otro video a ustedes. Ya Pedrito se nos va Pedro para atrás, para California por unos meses. Luego va a empezar de nuevo la próxima temporada. Pero pues sí, por ahorita este fue el último juego de Pedro de la temporada aquí en el estadio Cuauhtémoc. Sí, mi gente hermosa de Ponte la del Puebla, sí, ya es mi último partido ahora. Desafortunadamente me voy con una derrota, pero me voy contento por cómo el equipo en las últimas fechas estuvo jugando. Me voy feliz porque ganaron el derbi poblano, ganaron esta temporada. También me tocó ir a Luis Pirata Fuente y mirar que hayan sacado esa victoria ya también. Estoy muy feliz de todo, desde este proyecto que estoy haciendo contigo, Francisco, y pues ya esperando para el próximo torneo. Bueno, de mi parte, esperando hasta el próximo torneo para poder seguir con los videos. O tal vez en el partido de Tijuana también. Oh, partido de Tijuana, correcto. Tal vez. Pero bueno, ya amigos, gracias por ver el video, se les agradece bastante. Gracias a los aficionados que nos ayudaron hoy con sus pronósticos, se les agradece bastante, como siempre. Si estás viendo este video, búscanos aquí en el estado Cuauhtémoc, que queremos tus opiniones, tus pronósticos, todo eso. Pues muchas gracias, gente, muchas gracias amantes de la franja, muchas gracias por ver el video, se les agradece bastante. Francisco Velasco, Pedro y Patsy, muy buenas noches a todos, muchas gracias.